señores, muy buenos días, gracias por estar acá en esta mañana, aquí estamos en su programa, diciendo la cosa como es, agradecida como siempre de toda la gente que nos reporta su sintonía en cualquier parte del mundo, de sus comentarios, de los que nos escriben. Por supuesto que estamos llegando a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependerá de su señal de cable, y también estamos llegando a través de las redes sociales, ahí estamos en vivo. Así que gracias a toda la gente que está y que nos envía sus comentarios. Se pueden comunicar con nosotros y recibo varias cartas hasta ahora a través de periodista editfebles@gmail.com. Ahí me tienen y entonces mandan sus comentarios. También he visto en alguna de las publicaciones en nuestro canal que le pido se suscriban y además que rieguen la voz para hacer de este un canal grande, diciendo la verdad a cualquier hora. En el día de hoy vamos a compartir en doble vertiente de temas. Por un lado, hoy por primera vez en este programa dos colaboradores que serán habituales cada 15 días, Eliades Acosta Matos y Sara Simón. Eliades es filósofo, es escritor y bueno, durante mucho tiempo hemos trabajado juntos llevando el contexto internacional de lo que pasa en el mundo, un poco para salir de nuestra isla y mirar más allá cómo va la política internacional, tema del cual incluso ha sido catedrático universitario. Sara Simón es periodista, está en España y entrará con nosotros un poco más tarde. Para comenzar la jornada vamos a ir a un tema fundamental, la seguridad social, que tiene tres variables en nuestro país. Muchos de ustedes que trabajan en empresas públicas o privadas tienen esa cartilla de que tienen, dice, mi carnet de que pertenece a la seguridad social. La gente suele identificar la seguridad social con el servicio médico, es decir, si te enfermas tienes que ir a un centro médico que esté afiliado a esa ARS, y entonces la gente lo vincula a eso, el servicio que recibe, servicios médicos, porque digamos que es lo más imperante, lo más rápido, y también al tema de las medicinas. Pero la seguridad social tiene otras dos patas. Tiene la ARL, que es riesgos laborales. Hay gente que no sabe, que no conoce, que si tiene un accidente camino a su trabajo, saliendo o llegando a su trabajo, eso está cubierto por un seguro de la seguridad social. Si tiene el plan básico, usted también tiene eso. Yo me encontraba con un ciudadano, por ejemplo, y siempre lo cuento, en el Hospital Musa de San Pedro de Macorís. Él había sido gravemente herido en un accidente. Su padre salió a hacer una colecta, pero su papá ignoraba que la seguridad social le cubre. La ARL estaba obligada a cubrirle todos los gastos en virtud de que era una persona que estaba en el servicio de riesgos laborales. Entonces es bueno que la gente sepa que tiene riesgos laborales, que el dinero en riesgos laborales se va acumulando. Y muchas, yo le pregunto a cualquiera de los que están aquí, ¿usted sabe que le cubre riesgos laborales? Y no saben. No lo saben, porque también hay una falta de información. Aquí hay gente que sabe qué parte de su cuerpo tiene asegurado J-Lo, qué parte de su cuerpo tiene asegurado tal artista o tal figura pública o tal celebridad, e ignora, por ejemplo, que puede asegurar a sus padres, si son mayores de edad, con un pago básico cada mes, su papá o su mamá, no importa la edad que tengan, cosa que ya está negada para los mayores, pueden estar asegurados. La otra pata de la seguridad social, además de riesgos laborales, son las pensiones, que son bien conflictivas en el país. Todavía la gente aquí no sabe apreciar qué pasa con sus pensiones. Aquí hay gente que se muere mañana y sus hijos, su esposa, ignora cuánto tiene acumulado. Usted le pregunta a cualquiera de la gente que está aquí, yo le preguntaría a los camarógrafos, ¿alguno de ustedes sabe cuánto tiene ya en la AFP? Díganmelo a ver. ¿Quién sabe? Usted sabe. Hay uno que sabe. ¿Usted sabe cuánto tiene en la AFP? Usted no sabe. ¿Usted sabe? Ah, pero aquí están bien. ¿Y usted sabe? Caballero, ¿usted sabe cuánto tiene la AFP? No, él no sabe. Él no sabe, lo ignora. La mayoría de la gente no sabe cuánto dinero tiene en la AFP, cuánto tiene asegurado, cuánto le toca. O si usted tiene 58 años y ya ha cotizado durante varios años, ¿sabe lo que pasa con su dinero? ¿Ustedes lo saben, lo que va a pasar con su dinero si ya tiene 58 años? ¿Sabe que si tiene 60 puede retirarlo y bajo qué circunstancias? O sea, hay mucha información que a la gente le falta. Por lo tanto, incluso este sistema ha sido muy comparado con el sistema chileno. En Chile hay, en la calle la gente está protestando. En Chile la gente protesta. ¿Por qué protesta la gente en la calle? Porque al final, después de todos estos años, de casi 30 años,
llevando dinero a la seguridad social, las pensiones son pírricas. Es lo que va a ocurrir en República Dominicana posiblemente. Hay un proyecto de ley para modificar la ley de seguridad social y sobre eso vamos a estar conversando cuando regresemos de esta pausa. Y le pido que nos escriban etiquetándonos la cosa como es para que conversemos aquí con el proponente, que es el diputado Ramón Cabrera. Soy Ramón Cabrera, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, provincia Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este, por la circunscripción número 2. Tengo 11 años como legislador.